tienes que salir con 20 y con 21. El que no sale de fiesta, míralo mal. Son muchas razones y que uno va pensando a medida que va pasando. La gente ya sabe pues, que este año lo iba a tener difícil. ¡Grave! Exponen infidelidad de Shakira. La primera que fue infiel en esta relación fue la mismísima Shakira. Gerard Piqué se defiende, rompe su silencio y expone su verdad. Siempre he dicho que cuando no me sintiese importante que lo dejaría. Le quitan la casa a Shakira y ahora en ella vivirá Clara Chía. Y quién sabe si dormirá hasta en la misma cama de la barranquillera. De la ruptura de Piqué y Shakira se ha dicho de todo, pero si en algo han coincidido los medios de comunicación es que Piqué le fue infiel a la cantante con Clara Chía. Pero ¿qué pasa si hay una nueva versión? Pues esta polémica se agrandaría aún más. Tienes que ser y también parecer. Y yo nunca he parecido, siempre he sido. Piqué y Clara Chía parecen ir muy en serio. Y es que tan en serio van que se filtró información de la casa en donde Shakira vivía con sus hijos en España. Que Shakira ya no figura en el registro de la propiedad, la cual fue comprada por la pareja en el 2012. Extrañamente, esta propiedad ya no pertenece a la colombiana, sino que está a nombre de una empresa de Gerard Piqué, lo que significa que Shakira habría vendido esta propiedad a su ex marido. Ahora, esta pertenece a una sociedad de Piqué con su padre. Pero lo realmente polémico es que Piqué la compró para vivir con Clara Chía. Así es, señores, vivirán en el mismo lugar en el que vivía Shakira. Te pillaron bailando. Una cara. Te pillaron bailando. Una cara. Te pillaron bailando. Una cara. Ahora ya va. Tienes que salir con 20 y con 21. El que no sale de fiesta, míralo mal. Y es que Clara Chía no esperó ni siquiera a que Shakira saliera del todo, cuando ella misma mandó hacer cambios drásticos en esta casa. Vamos a una grúa a sacar un gran olivo de la casa de Shakira y Piqué, que Clarita es alérgica a ese árbol y simplemente lo mandó a quitar. Pues nada más y nada menos, sacó el árbol favorito de Shakira. Y por más loco que parezca, aquí están las imágenes. Así es, Clara Chía ya está haciendo de todo en la casa que pertenecía a Shakira. Fuentes cercanas apuntan que Clara Chía es bastante estricta y está pendiente de todos los movimientos de Piqué para que tenga el menos acercamiento posible con Shakira. Siempre he dicho que cuando no me sintiese importante que lo dejaría. Piqué rompió el silencio tras su retiro del fútbol y Clara Chía estaba atenta a qué decía sobre el tema Shakira. Tienes que ser y también parecer. Y yo nunca he parecido, siempre he sido. Tienes que salir con 20 y con 21. El que no sale de fiesta, míralo mal. Y es que indirectamente el exfutbolista confesó que Shakira sí dijo la verdad cuando expresó que la monotonía acabó con muchas cosas. Tu carrera, que es de los 18 a los 35, ¿qué me pongo a salir de fiesta ahora? Que estás más tieso que no aguantas nada. Tienes que salir con 20 y con 21. El que no sale de fiesta, míralo mal. Pero es consciente que con Clara Chía no cometerá los mismos errores. Aquí todo el mundo quiere opinar y quiere dar su opinión y tratar de influenciar de una manera o de otra. Piqué admite que hará todo lo que no hizo con Shakira, con Clara Chía. Y será ahora cuando están empezando, porque después es demasiado tarde. No sé, creo que Gerard ha sido como un regalo que me ha dado la vida. Un pequeño milagro porque... Shakira, por su parte, está más enfocada que nunca en su viaje a Estados Unidos y ya sus hijos son conscientes de que no hay vuelta atrás, pues se han despedido de todos, de sus amigos e incluso de sus colegios. Y es que aunque Piqué anunció varios proyectos en España, lo cierto es que se irá a Estados Unidos en unos meses para estar muy cerca de sus hijos. Así que este viaje será familiar aunque sus padres estén separados. No me gusta despedirme, las odio las despedidas. Una vez más, Shakira renuncia a muchas cosas, pero esta vez no es por un hombre sino por sus hijos. Mi máximo sueño es ver a mis hijos crecer y felices y realizados. Recordemos que Shakira, cuando empezó con Piqué, renunció a muchas cosas e incluso sacrificó muchos aspectos de su carrera musical por ir detrás de Piqué.
Hoy por hoy, 12 años después, las cosas cambiaron un poco y ahora es Piqué quien deja todo y se va detrás de Shakira, pues deberá ir a Estados Unidos para estar cerca de sus hijos. En otras cosas, tras todo lo que ha pasado con la salida de Shakira de España, sale a la luz una grave acusación por parte de un periodista muy cercano a la familia de Gerard Piqué, en donde este apunta que todos han hablado de que Piqué tuvo la culpa de la ruptura, pero en realidad Shakira también le falló al exjugador, incluso antes de que apareciera Clara Chía. Que la primera que fue infiel en esta relación fue la mismísima Shakira. En términos generales, lo que el periodista dijo fue que Shakira le fue infiel a Piqué antes de que este saliera con Clara Chía, lo cual es una acusación bastante grave. Pero un reconocido periodista español insinuó que la primera que fue infiel en esta relación fue la mismísima Shakira. Aunque esto ha generado una polémica bastante fuerte en España, lo cierto es que Piqué no se ha referido a este tema en particular. Pero cuéntanos tú, ¿crees que Shakira falló primero a Gerard Piqué? ¿Qué opinas de la actitud de Clara Chía al vivir en la misma casa que era de Shakira? Déjanos saber tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios. No me gusta despedirme, las odio las despedidas.